Diego José Caicedo Vallejo. Para este carnaval que se aproxima, son 45 años dentro del carnaval. Cuando yo salgo en el carnaval en el año 77, fue con mi hermano Gilberto Caicedo, un gran maestro, creador de formas, creador de temas, que de alguna manera poco a poco nos fue acostumbrando y enseñándonos que el carnaval tiene una cantidad de oportunidades para hacer cosas nuevas, para hacer cosas sorprendentes. Entonces, cuando yo inicio con él, es llevando el aviso, el letrero de las comparsas, donde él ganó más de 7 primeros puestos, por el cual le dieron un chivo de oro, muy reconocido en aquella época, y dejó ese legado en la familia. Me gustó mucho el carnaval y continué por varios años en carnavalito, pasé por todas las las formas que tiene nuestro carnaval, pasé por individual, subí a comparsa, carroza no motorizada, hasta el momento que terminé haciendo carrozas, ya son 31 carrozas aquí en Pasto que he realizado y he participado de la mejor manera, siempre con el objetivo de agradar a la gente, de identificarme con la gente y de llevar ese legado de Alfonso Zambrano cuando un día me dijo, mijo, si usted quiere ser reconocido aquí en la ciudad, si usted está enamorado de su ciudad, tiene que hacer cosas que la gente está haciendo. Exalte las costumbres, no saque temas de otras partes. Entonces, yo como que me quedé con eso porque todo el tiempo me interesó siempre mostrarle a la gente todo lo que somos nosotros. Y ahora que vienen tantos turistas, es importante exaltar nuestros valores. Decirles a todos nuestros visitantes que Pasto es muy grande y tiene una tradición muy rica. Entonces, eso es lo que a mí me ha animado, a mí como para no romper ese hilo conductor de tradiciones, mantener esa esencia y dejar este legado a mis muchachos, a mis alumnos y a mi familia, sobre todo a mis dos hijos que ahorita están presentando carroza también, que son mi gran orgullo, que inclusive están haciendo cosas mejores que las que yo hago, que es natural y es normal porque ellos de alguna manera saben lo mío y saben lo de ellos. Entonces saben el doble cuando yo sé lo mío, ¿no? Esa es la idea, que ellos aprendieron a investigar, ellos se compenetraron con el carnaval, ellos saben cuál es la costumbre que yo les enseñé, la costumbre bonita del carnaval, que es uno alegrarse con los aplausos. Es el mejor premio, porque a veces la gente, hay muchos nuevos que llegan y van detrás de algún premio, van detrás de una competencia. Pero yo creo que lo más delicioso y lo más bueno que tiene nuestro carnaval es cuando uno mira que se unen esas miles de manos a aplaudir el tema. Yo creo que ni un estadio lleno de gente aplaude tanto a un Falcao, a un jugador de esos, como nos aplauden a nosotros. Porque si usted coge la senda desde el estadio hasta donde termina, son más de 4 o 5 estadios de gente y toda esa gente aplaudiendo es lo que lo llena a uno. Ese es el máximo premio que uno ha tenido. Y esa es la gran satisfacción que me queda a mí cuando yo me retiro, de que he agradado a la gente me ha querido y he sido una parte de ellos como lo quieren ser mis hijos hoy en día.